grabado por Silvia Martínez para Despertar Es Audiolibros. ¿Cómo será nuestra entrada a la ciudad interna? En la realidad universal todo se determina por grados, planos, jerarquías, dimensiones, etc. Así también, la ciudad interna tiene sus grados jerárquicos. Cuando ustedes lleguen, encarnarán en el primer grado. ¿Cómo será? Primera graduación. Análisis consciente. Grados 1, 2 y 3. Esta realidad mental alberga a las energías pensamientos que llegan a la ciudad interna aún en un estado de subconsciencia generativa. Esta energía está dispuesta a trabajar y conoce conscientemente su realidad. Su trabajo consistirá en desmenuzar detalladamente sus reencarnaciones paso a paso. Su realidad será presentada a ello crudamente, sin tapujos ni disimulo. Podrá sopesar lo negativo y positivo con el único propósito de estudiarlo. Afrontará todo sin conflicto ni sufrimiento, porque esta energía pensamiento ya no se encuentra en una realidad ignorante. Ella es totalmente consciente y al serlo está preparada para el análisis y el descubrimiento. Al desglosar sus propios pensamientos y entenderlos, podrá identificarlos, clasificarlos y darles una explicación coherente y verdadera. Nunca en toda su existencia vio delante de sus ojos algo tan claro, tan nítido y tan bien entendido. Por eso no existe la confusión, ni el sufrimiento, ni la tristeza en esta realidad. El conocimiento y el entendimiento están expresados en su máximo esplendor. Y en esta realidad atemporal se quedará todo el tiempo que necesite. Así podrá pasar al segundo grado cuando se sienta preparado para ello. Segunda graduación. Grabación energética, grados 3, 4 y 5. Después de todo el arduo trabajo realizado en el primer grado, esta energía pensamiento comienza a grabar conscientemente su energía. El análisis profundo de su existencia ha producido en este ser una transformación energética que trasciende en la expresividad de sus pensamientos. La transformación profunda llega hasta el ADN de su propia existencia. Llegó como humano y su ADN se transformará en ayapliano humano. Comenzará a prepararse para poder reencarnar en un cuerpo ayapliano de una realidad externa. La transformación se realiza primero mentalmente, o sea, en el cuerpo energético que la transmitirá al cuerpo astral y este a su vez lo hará a su cuerpo material. Significa que al encarnar en una realidad exterior, él lo hará en un cuerpo humano, mas su energía mental conservará sus rasgos ayaplianos. Tercera graduación. Expresividad total. Grados 6, 7, 8, 9. Transformado en ayapliano mental, la energía pensamiento se prepara para encarnar en el cuarto plano. Llevará consigo la formación del cuerpo energético y la irá desarrollando a medida que avance en las graduaciones universales. Ya no regresará al planeta Tierra porque no lo puede ofrecer la continuidad del avance. Él encarnará en otras realidades y en otros planetas donde encontrará todas las oportunidades que necesita. Entrará al lado izquierdo o al lado derecho de algún ser uno que lo albergará y le proporcionará mejores condiciones de existencia. 291. ¿Cómo se realiza la cura interior? ¿Cómo podemos saber que nos estamos curando? El proceso de la cura comienza cuando el deseo creador es activado, y para ello tiene que realizarse conjuntamente con el entendimiento. Siempre hemos dicho que el camino de la elevación se logra a través del conocimiento, entendimiento y amor. Definitivamente, querer y poder son dos cosas diferentes.
Todos quieren, mas no todos tienen la misma voluntad de realizarlo. Despertar no es tan difícil. Lo difícil es mantenerse despierto y activar el deseo creador. Es una consecuencia del trabajo profundo y del conocimiento de cada uno de ustedes. El deseo creador es un activador, mas quien va a realizar todo el trabajo son ustedes mismos, vida tras vida, grado encima de grado. Es un trabajo arduo, laborioso y a veces cansado, tanto que muchas veces ustedes desisten porque no aguantan más. Así como los peces suben el río contra la corriente para desovar, muchos de ellos no llegan por todas las dificultades que encuentran en el camino. Y solo llegarán aquellos que son fuertes, constantes y decididos. Así es la vida. Solo las energías, pensamientos de gran fortaleza energética lograrán el avance y la supremacía universal. Todo este conocimiento dado hasta ahora ha servido como una introducción para que ustedes puedan entender las próximas enseñanzas. Todo lo que leyeron hasta el momento les ha dado la capacidad de expandir su imaginación, y con todo este tiempo, ustedes, tal vez sin notarlo, han ido cincelando las energías pensamientos de sus mentes. Los cristales se han ordenado y clasificado. Ustedes están más seguros de sí mismos y saben que sus actos, acciones y pensamientos están surtiendo un efecto positivo en sus corazones y mentes. Así es el conocimiento, entendimiento y amor. Van penetrando en sus energías sin que ustedes lo noten y van realizando su trabajo. Estas tres cualidades trabajan entre los dos lados del cerebro, abre canales insospechados y eso produce el ambiente propicio para el mejoramiento de sus vidas. Ustedes no son los mismos de un tiempo atrás. Están más conscientes de su realidad en armonía y en paz. Sus mentes se han modificado, porque ya no están trabajando tanto con el peso y el volumen. Están abarcando la circunferencia. El entendimiento se expande en sus mentes y abarca grados y planos diferentes. Sus mentes se encuentran en grados fluctuantes de capacidad cognoscitiva porque ya están trabajando con energías especiales, las cuales se encargarán de transportarlos a otras realidades de existencia. Para realizarlo, deberán entrar a su propia humanidad y para ello necesitarán penetrar en el conocimiento del humano y de su propia humanidad. Necesitarán conocerse a sí mismos. Humanidad. Conjunto de todos los seres humanos. Sensibilidad. Comprensión hacia los demás. Unión de disciplinas que giran alrededor del hombre y que no tienen aplicación práctica e inmediata. Consideración del hombre por todas las cosas y por la defensa de un ideal de formación integral, apoyada en el conocimiento, entendimiento y amor. Estudio obtenido a partir de la potencia y desarrollo de las cualidades esenciales del hombre, bondadoso, caritativo, compasivo y comprensivo hacia los demás. Menos cruel y menos duro, manifiesta buenos sentimientos y se muestra solidario y altruista. Leyendo esta definición, estamos frente a un ser que trabajó duramente por su recuperación y la consiguió, vida tras vida. El primer entendimiento y la primera recuperación al regreso se llama humanidad. Sensibilizar la energía, pensamiento, es una tarea enorme pero no imposible. Cuando el ser llega a la expansión máxima de conciencia, entonces estará preparado para afrontar su realidad interna y comenzar a conocerse. Será compasivo consigo mismo y a través de esa comprensión y humanidad podrá curarse de todos sus males, porque su examen de conciencia lo hará con humanidad y el amor lo acompañará en el juzgamiento de sí mismo. Deberá ser sincero y abierto para entenderse y entender a los demás. Si le falta la humanidad, le faltará la compasión y el amor. Consecuentemente, no entenderá lo que sucede, no tiene la capacidad para hacerlo. Podrá tener la técnica, mas nunca la comprensión. Y al no tener entendimiento,
no podrá ayudarse ni a sí mismo ni a los demás. La humanidad y la comprensión deberán estar acompañadas de ciertas herramientas que lo ayudarán en el camino llamado descubrimiento. El ser tendrá que activar vívidamente los sentidos internos. Estas son las herramientas que necesitará para poder aprovechar la facultad del análisis. Sin ellas, es imposible llegar al conocimiento de sí mismo. Lo primero que deberán descubrir son los sentidos internos, porque con ellos ustedes van a trabajar de ahora en adelante. Percepción. Apreciación de la realidad a través de los sentidos internos, comprensión o conocimiento por medio de la inteligencia. Captación. Percepción por medio de los sentidos internos o de la inteligencia. Tracción o logro de nuevos partidarios o de su voluntad o su afecto. Referido a una actitud o a un sentimiento ajeno, lograrlos o conseguirlos. Intuición. Conocimiento claro y directo de una idea o de una realidad sin necesidad de razonamiento. Capacidad de comprender algo rápidamente o de darse cuenta de ello antes que los demás. Persona llevada más por la intuición que por el razonamiento. Clarividencia. Capacidad o perspicacia para comprender y distinguir claramente. Facultad sobrenatural de percibir o adivinar lo que no se ha visto o no ha sucedido. Adivinación. Predicción o descubrimiento de algo por arte de magia, por conjeturas o por azar. Algo oculto que se descubre por conjeturas e intuiciones. Así como los sentidos materiales les permiten a ustedes la captación de una realidad aparente, los sentidos internos harán que esa realidad captada no se distorsione en absoluto. Estas herramientas ayudarán mucho al ser que se dispone a trabajar en sí mismo. La visión será totalmente clara y al serlo, estará representando a la energía pensamiento tal cual es. La verdadera humanidad tiene que estar apoyada en el conocimiento y entendimiento de los verdaderos sentidos. De esta forma, los seres del planeta Tierra no se engañarían unos a los otros ni vivirían de las apariencias. Por ejemplo, vemos a un ser aparentemente lleno de caridad por sus semejantes. Los sentidos exteriores captarán a una persona bondadosa, inclinada a ayudar a los otros seres y totalmente abocada a ese menester. Todos pensarán lo extraordinaria que esa persona es y así la juzgarán. Podría ser cierto, siempre y cuando esa persona sea sincera con su trabajo y realización. Si no lo es, entonces los sentidos interiores estarían captando a una persona llena de vanidad, de apariencias, de orgullo, porque el trabajo que ella está haciendo no nace del corazón, sino de una imagen aparente que ella quiere transmitir a los demás. Solo aquel que tiene sus sentidos internos despiertos se dará cuenta de la verdad y no se dejará engañar. El cerebro del hombre planeta Tierra está lleno de energías pensamientos de este tipo. Sus pensamientos no concuerdan con sus actos y acciones. Él piensa una cosa y realiza otra. No es congruente. Su realidad no concuerda con él mismo. Ustedes, con sus pensamientos distorsionados y enfermos, han creado formas horribles de su mano. Las enfermedades que constantemente aparecen son el resultado de energías pensamientos que fluctúan en el ambiente y que atacan los cerebros. Estos mandan las órdenes equivocadas a los sistemas, los cuales van a trabajar conforme las órdenes que reciban. Es un círculo vicioso que no termina. La verdadera humanidad consiste en existir de acuerdo con los mundos interiores y que estos puedan ser expresados en el exterior de la existencia. En pocas palabras, lado izquierdo congruente con el lado derecho. La verdadera cura se encuentra dentro de ustedes. Es la transmutación voluntaria de sus energías pensamiento. Créanlo, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Fueron programados para ello. Solo les falta el conocimiento para realizarlo. Les estamos mandando mucho conocimiento a través de miles de mensajes.
Ustedes tienen que romper con los viejos y obsoletos esquemas que no los dejan avanzar. Hagan un esfuerzo y abran su mente que aquí estamos. Para realizar la cura deberán primero conocerse a sí mismos. Si decimos que la enfermedad comienza por las energías pensamientos psíquicas, entonces deberemos analizarlas, clasificarlas y entenderlas para poder erradicarlas. Ustedes conocen estas energías como emociones y sentimientos. Emoción, agitación del ánimo producida por impresiones, ideas o sentimientos intensos. Estado anímico que se deja llevar por las impresiones, conmoverse por la sensibilidad y emotividad de la emoción. Sentimiento, impresión que producen las cosas o los hechos en el ánimo, parte afectiva y emocional de una persona. El sentimiento es una causa y la emoción un efecto. El sentimiento es una acción y la emoción una reacción. El sentimiento es una secuencia y la emoción una consecuencia. El sentimiento es ayapliano y la emoción es humana. Si ustedes realmente desean curarse, deberán psicoanalizarse a través de los sentimientos y emociones. Este estudio los hará profundizar en su mundo interior y los sentidos internos los ayudarán a hacerlo. Ellos captarán la verdad de los hechos y no lo que ustedes pretenden o desean entender. Cuando nos referimos a los sentidos, la misma palabra lo dice. Sentir significa opinión, juicio, sentimiento por algo. Percibir a través de los sentidos, referido a algo que no ha ocurrido. Presentirlo o tener la impresión de que va a ocurrir. Referido a un estado o situación, encontrarse en medio de ello. Percibir por los sentidos, darse cuenta, pensar, opinar. El sentimiento no es un estado del ser, es un sentir del ser. Por eso estamos explicando que el psicoanálisis se debe basar en el sentir y no en la emoción de sentir. El hombre planeta Tierra ha vivido siempre de acuerdo con sus emociones y se ha dejado arrastrar por las consecuencias del proceso equivocado. Y como no ha parado para pensar, se ha dejado llevar por emociones equivocadas. Nosotros les damos el nombre de pasiones. Estas son emociones distorsionadas que no tienen nada que ver con los verdaderos sentimientos universales. Cuando escribamos el segundo libro, El Ser Uno Planeta Tierra, les explicaremos todo lo referente a las emociones y sentimientos para que puedan ayudarse a sí mismos y que logren salir de la oscuridad en que se encuentran. 292. Ustedes, dimensión etérea, nos dicen que estamos en una realidad subconsciente, que lo que vemos no es la realidad y que lo que respiramos es basura. ¿Nos pueden explicar realmente dónde estamos? En un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno. Ustedes se encuentran dentro de él. En el universo son considerados microorganismos que viven y se alimentan de él. Ustedes son microorganismos inteligentes. Son los sensores que transmiten todos los datos positivos y negativos al cerebro del Ser Uno. Además de ser sensores, ustedes hacen también un trabajo de limpieza. Son microorganismos que fueron creados con el único propósito de mantener al Ser Uno sano, activo y sin ninguna interferencia que lo pueda dañar. 293. ¿El hombre es un sensor? Sensor, persona encargada por la autoridad gubernamental o competente a supervisar las obras o someterlas a modificaciones convenientes para que se ajusten a dicha autoridad. Evaluación general y estimativa. Examen y crítica. Veámoslo desde otro punto de vista. El hombre es un ser uno. Los millones y millones de energías pensamientos diseminados en el universo forman al ser uno, el cual se ha dividido en infinitos sensores para supervisarse a sí mismo constantemente. La única manera de conocerse fue creando minúsculos sensores. De esta manera, él está en el todo y nada se le escapará. 294. ¿Nosotros también tenemos sensores dentro de nosotros? Así es. Sus sensores son llamados emociones y sentimientos.
través de ellos ustedes perciben la vida. Sin ellos serían una materia con vida, pero sin conciencia. 295. ¿Podríamos llamar a las emociones y sentimientos de hombres? No podríamos. Su nombre verdadero es energías pensamientos. La palabra hombre se refiere a la forma genérica que ustedes tienen como microorganismos. 296. ¿Cómo es nuestra vida como microorganismos? Ustedes son microorganismos cuyas características preponderantes son captar la existencia y mantenerla libre de toda interferencia. Existen dentro del cuerpo del ser uno millones de microorganismos diferentes que se encargan de mantenerlo sano y vivo. Fueron creados y grabados para este menester. La mente del ser uno los emana y los coloca en el lugar que les corresponde. Estos microorganismos realizan un trabajo mecánico y repetitivo miles de millones de veces hasta perfeccionar esta función. Vamos a explicar al microorganismo hombre por qué es el que les interesa conocer y estudiar. La función del hombre es ser un sensor. Él fue creado para ello. Es el trabajo que le tocará realizar en toda su existencia. Para realizar el trabajo, él tuvo que ser creado con las herramientas que lo ayudarían en esta labor. Una de las herramientas es la energía inteligente. Él tuvo que ser creado para existir dentro de ella y formar parte de ella. Esto significa que el hombre sensor posee una inteligencia natural y esta inteligencia es la que mantiene vivo al ser uno. Los microorganismos ordenan, clasifican, expanden, transmiten, mantienen y crean todo lo existente. Veámoslo así. El ser uno es un hombre energía dividido en miles de millones de microorganismos que juntos forman al ser uno. Mejor dicho, los miles de millones de hombres energías forman al ser uno. Llegamos a la siguiente conclusión. Los microorganismos son el hombre energía ser uno que se mantiene vivo en sí mismo eternamente. En conclusión, todos nosotros trabajamos para nosotros mismos. Los sensores existentes en el todo cumplen diferentes trabajos. En el caso de ustedes, planeta Tierra, tercer grado de la dimensión primaria, tienen un trabajo de transmutación y de limpieza. Absorben el combustible, la basura, y la convierten en combustión. Ustedes son los transmutadores de energía. Esta materia prima es absorbida por las dimensiones superiores y es grabada para mantener el sustento del todo. Así como la abeja se alimenta del polen y lo convierte en miel, así ustedes comen basura y la convierten en combustión. 297. ¿Para qué sirve esta combustión? La combustión es importantísima, es lo que mantiene al ser uno vivo. Cuando el principio único explotó en millones de fragmentos, lo que emanó a distancias increíbles fue el combustible básico que luego mantendría al todo funcionando. Sin este combustible, el todo no existiría, porque todo proceso creativo se mantiene por combustión. Cuando hablamos de combustible, nos estamos refiriendo al origen de las causas. Es el mantenimiento de estas causas determinantes, las cuales nacen de un origen, pero se mantienen por los efectos repetitivos y consecuentes. 298. ¿Cómo nosotros, que somos microorganismos, producimos la combustión? Los mundos de creación inferiores y primarios son comparados en el universo con una gran caldera que mantiene al todo en funcionamiento sin parar nunca. Si parara, el todo dejaría de existir. Consecuentemente, todos desapareceríamos y seríamos nada. Los microorganismos hombres producen por su propia naturaleza, ya que son energía inteligente, descargas eléctricas constantes. Estas permiten la comunicación entre los microorganismos y al hacerlo la vida se expande en el todo, produciendo la continuidad, o sea, la vida eterna. 299.
¿Quieren decir que los mundos inferiores mantienen al todo vivo? ¿No es al contrario que los mundos superiores lo mantienen vivo? Los mundos inferiores le dan la vida, los mundos superiores le dan la existencia. 300. ¿Quieren decir que el principio único es el combustible y la creatividad, la combustión? Así es. 101. ¿De dónde proviene el combustible universal? Para poder obtener la respuesta tenemos que saber el origen del principio único y después desglosarlo hasta llegar al origen de su formación. Luego estudiar y conocer otros principios únicos. Solo así obtendremos las respuestas ciertas. 302. ¿Qué es lo que ustedes llaman basura? Cuando decimos que ustedes se retroalimentan unos a otros, es cierto. Lo que ustedes llaman respiración, nosotros lo llamamos alimentación colectiva. Y así como funciona colectivamente, así todos ustedes tienen una vida colectiva también. La percepción del mundo de las ilusiones también es de la misma manera. Todos ustedes ven lo que quieren ver, son los deseos que toman formas y se reproducen, alimentando a todos ustedes que sienten las emociones globales. Lo que ustedes llaman aire, nosotros lo vemos como un gel denso lleno de nutriente. Ustedes se alimentan de él, lo comen, lo emanan y lo vuelven a comer. El planeta Tierra se encuentra dentro de una burbuja esfera. Lo podríamos comparar al útero de la madre que alberga la formación de tu hijo. Este gel sería el líquido amniótico de la placenta, de la cual el hijo absorbe los nutrientes para alimentarse y desarrollar. La basura sería todo aquello que el hijo no puede aprovechar para su alimentación, desechos orgánicos que están dentro de la placenta. Todos los hijos del planeta Tierra están unidos a su burbuja esfera por cordones umbilicales, alimentándose de los mismos nutrientes. Todos soñando con lo mismo, pensando en lo mismo, comiendo lo mismo. Esto se llama pensamiento colectivo. Todos verán y entenderán lo que quieren, pero han formado colectivamente un deseo general de vida. Desean lo mismo, viven igual, visten igual, usan lo mismo. Cuando alguno de los microorganismos despierta y ve a su realidad, entonces corta el cordón umbilical y comienza a desarrollarse unilateralmente para transformarse de microorganismo a macroorganismo. El macroorganismo es un ser individual que ya no se alimenta de lo que los otros comen. Él producirá su propio alimento nutritivo y personalizado. Alrededor de él tejerá una malla protectora llamada campo gravitacional, y el oxígeno o aire que lo alimentará pasará por esa malla, filtrará el gel impuro protegiéndolo de la basura antes mencionada. 303. ¿Cómo es un macroorganismo? Después de haber sido un microorganismo sucio y puro, el macroorganismo se ha limpiado de toda impureza. Este organismo se alimenta de la esencia filtrada, o sea, de lo mejor que la placenta le puede ofrecer, porque su alimentación será con los mejores nutrientes del cuerpo. Al convertirse en un macroorganismo puro, estará en condiciones de entrar a otra realidad, poder moverse por el cuerpo universal del ser uno. Entrará en el sistema circulatorio del ser y con eso llegará a los confines del todo. El macroorganismo se compara con una plaqueta, cuyo trabajo consiste en llevar el oxígeno al universo. Mejor dicho, se convierte en la vida para ese cuerpo universal. Comparativamente significa que él es la vida. 304. Entonces, cuando la dimensión regular creó la forma hombre, ¿lo hizo con el único propósito de limpiar lo inservible? Cuando el principio único explotó, emanó a los confines del universo los compuestos orgánicos antimateria. Muchos de estos compuestos llegaron a distancias increíbles, tanto que el principio único no podía estar en contacto. Tenía que crear algún medio que le permitiera no perder su creación, puesto que todo ello era parte de su cuerpo. Sabemos que por la lejanía en que se encontraban, muchos de los compuestos se distorsionaron
solidificaron y petrificaron. La dimensión regular creó la forma hombre con el único propósito de ayudar a las dimensiones superiores a encarnar en esos cuerpos y con ellos poder descender en las dimensiones inferiores para poder trabajar y mantener viva a las otras dimensiones. Con ello, se impidió que los elementos densificados se enfermasen al ser uno. Las dimensiones superiores descendieron a los infiernos, encarnadas en los microorganismos para conocer esa realidad. Cuando las estudiaron y conocieron, comenzaron a aprovechar todo elemento para convertirlo en combustión. De esta forma, lo mantuvieron incólume, vivo, dinámico, activo y creativo. La maquinaria no paró nunca, porque jamás le faltó la combustión generada por las dimensiones inferiores. Sin esta combustión, las dimensiones superiores hubiesen perecido, pero no tendrían la materia prima para generar las ideas, o mejor dicho, la creatividad. 305. ¿Cómo son esas calderas donde nosotros producimos la combustión? Cuando hablamos de combustión nos referimos a los desechos orgánicos y cuando aludimos a ellos estamos clasificando a la energía mental y densa que los forma. ¿Recuerdan cuando el único principio único creaba y creaba en medio de esa emanación, generaba energía negativa que era comprimida y guardada porque no sabían qué hacer con ella? Cuando llegó el momento, la dimensión regular la supo aprovechar muy bien y le dio un fin para la creatividad. La convirtió en combustión, porque la realidad antimateria que estaba hecha por un fuego frío, al convertirse en materia densa, o sea, al comprimirse, se había formado por un fuego caliente. Descubrieron que podían transformar los desechos orgánicos y mentales en una combustión caliente que mantendría a la energía en forma general en buenas condiciones. 306. ¿Quieren decir que la creación nuestra de energía negativa es necesaria para el todo? Cuando hablamos de energía negativa, estamos hablando de una energía sana, fuerte y normal. Nos referimos a la energía antagónica de fuerzas contrarias que existen en el universo. No nos estamos refiriendo a la energía negativa enferma. Sabemos que esta energía dañina es creada y enfermada por mentes distorsionadas. La energía negativa normal es aquella que mantiene al universo en perfectas condiciones de creatividad, por ejemplo, liviano pesado, claro oscuro, blanco negro, delgado grueso, femenino masculino. Simplemente son dos fuerzas contrarias, no son negativas enfermas. Estas fuerzas solo existen en las dimensiones bajas y fueron aprovechadas totalmente por la creatividad de la dimensión regular que les dio una razón de ser. Crearon los microorganismos hombres para trabajar y generar la combustión. Cuando decimos la palabra basura, nos referimos a la energía negativa. Nosotros, dimensión divina, así la vemos y así la entendemos. Para nosotros sería una energía totalmente perjudicial. Solo la podemos aprovechar cuando los microorganismos la transmutan en positiva y la emanan. De esa manera, nosotros la captamos y la grabamos con ideas para alimentar al universo. Ustedes, mundos primarios, trabajan transmutando la basura para convertirla en abono, o sea, en materia prima. 307. ¿Cómo funciona un sensor? Ustedes son microorganismos sensores y transmutadores. El trabajo de un sensor es la transmisión energética y esta consiste básicamente en la comunicación. Cuando ustedes fueron creados en laboratorio, la dimensión regular les otorgó todo lo necesario para ese trabajo. 308. ¿Nosotros somos robots? Al principio fueron como robots, luego ustedes se independizaron de sus creadores. 309. ¿Cómo así? Cuando la dimensión regular creó la forma hombre para que pudiera vivir en la densidad, usó todos los medios que estaban a su alcance. Proyectó una energía condensada que pudiese albergar a las energías pensamientos elevadas para que lograra sobrevivir en ella, con el único propósito de estudiarla e investigarla.
Esto se logró sobre la base de mucho esfuerzo e investigación. Al principio, la creación era un desastre, pero poco a poco en el laboratorio externo fueron sofisticando lo creado, hasta llegar a crear un ser hombre con facultades especiales. Para hacerlo, fueron ayudados por los mundos antimateria que trabajaban en el laboratorio interno y conjuntamente con ellos pudieron plasmar tamaña hazaña. Al principio el hombre fue como un robot, porque su comportamiento era rígido y mecánico. Recuerden que fueron los sentidos externos de sensación e instinto lo primero que percibieron. Luego fueron alimentando sus cerebros con más conocimiento hasta llegar a lo que son hoy en día en el universo. 310. ¿Somos entonces lo que llaman inteligencia artificial? No, ustedes no son inteligencia artificial. Ustedes son inteligencia natural porque su origen es el principio único y este no es artificial. La dimensión regular creó una forma adaptable a la realidad densa para que la inteligencia natural pudiera bajar a la existencia y poder investigarla para continuar su propia subsistencia. 311. ¿Quieren decir que todos los que nos encontramos aquí en este planeta Tierra somos investigadores que descendimos para estudiar esta realidad? Fue un grupo de voluntarios que descendieron para investigar y estudiar la realidad densa. Todos los demás son descendientes de ellos. Como ustedes son los descendientes, tienen cristales grabados de sus padres originarios. Por eso harán la misma labor que ellos, estudiar e investigar, porque así están programados. Los seres del planeta Tierra serán investigadores, estudiosos, transmutadores, sensores, transmisores y limpiadores. Como pueden ver, los microorganismos hombres son mucho más completos que otros organismos simples. El hombre es la creación más completa del universo. 312. ¿La inteligencia artificial existe en el universo? Existen planetas mucho más avanzados que ustedes en tecnología y ciencia. Ellos poseen máquinas robots muy sofisticadas, pero nunca se podrán comparar al hombre. No podremos nunca llamarlas inteligencia artificial. No tienen voluntad propia. Siempre estarán supeditadas a su creador. 303. Y de cierta forma, nosotros no estamos supeditados a nada. De cierta forma, existe una simbiosis. La mente no existiría sin pensamientos y los pensamientos no existirían sin mente. Cuando el principio único expandió sus energías pensamientos en el universo, cuerpo material, psíquico y mental, estaba creando el contexto de la mente, y si éste existió, fue porque las energías pensamientos le dieron forma y corroboraron su existencia. En el principio del todo, las energías pensamientos no tenían conciencia de ello, y al no tener conciencia, aparentemente no existían, mas estaban allí. Lo que sí debe estar muy claro para ustedes es lo siguiente. Para la mente universal, quedarse sin un pensamiento no tiene importancia. Pero si un pensamiento se queda sin la mente, no existe, pero está. Esta es la gran diferencia entre nosotros, seres pensamientos y nuestro creador. Por eso no lo podemos llamar inteligencia artificial, porque los pensamientos no fueron creados. Ellos ya formaban parte importante de la mente universal. 314. ¿Por qué ahora ustedes, mundos superiores, quieren que nosotros despertemos? ¿Cuál es el verdadero motivo de este despertar? Como mundo primario y como realidad subconsciente, ustedes llegaron ya a un determinado desarrollo que les permite continuar grabando en su energía la calidad de nimeos que van a necesitar para levantar el voltaje y poder desenvolverse para lo que fueron creados y para el trabajo a realizar. Podemos compararlo con el desarrollo del feto en el vientre de la madre. A partir del cuarto mes, el bebé comienza a mostrar otras características que le permitirán pasar de la realidad feto a la realidad bebé. Los rasgos se delinean, la cantidad de materia gris se determina y la herencia se afianza. 315. ¿Así nos ven ustedes a nosotros? Así es. No literalmente, pero sí comparativamente. 316. ¿Cómo podemos hacer para ver conscientemente nuestra realidad? Primero, deberán sentirla en sí mismo. Cuando lo logren, lo verán conscientemente.
¿Qué significa sentirlo en sí mismo? A través del conocimiento y del entendimiento de la realidad en que viven, ustedes descubrirán que mucho de lo que los rodea es fantasía, no es real. Y esa fantasía los hace entrar en una vorágine de emociones fluctuantes que no les permiten percibir la realidad del entorno en que se encuentran. Por ejemplo, cuando ustedes asisten a un lugar donde se congregan muchas personas, lo primero que percibirán es el ambiente de la reunión. Luego comenzarán a caracterizar el lugar, las personas y todos los detalles que observarán y apreciarán a través de los sentidos. Dependiendo de los sentidos de cada uno de ustedes, obtendrán la percepción y la captación de la experiencia. Algunos interpretarán esa realidad con los sentidos densos, otros la captarán con los sentidos internos y así sucesivamente. Por eso decimos que dependiendo de la realidad interna, así será la vida de cada uno de ustedes, una superficial, otra percibiendo su entorno y otra profunda. Aquellos que existen en una realidad profunda son los que están despiertos y percibirán en esa reunión mucho más de lo que los otros ven. Él descubrirá al lobo vestido de cordero, al mentiroso, al engañador, a aquel que vive de la apariencia, al que demuestra una fase y es por dentro otra. Percibirá también a los seres de buena voluntad y a través de su percepción aguda y profunda, él estará viendo, escuchando, palpando, intuyendo una realidad que los otros no perciben porque están dormidos. 317. ¿Qué sucede cuando nosotros podemos percibir la realidad subconsciente con los sentidos internos? Una vez percibida, vivirán en dos realidades y tendrán que tener el equilibrio necesario para no confundirlas en su diario vivir. El ser que es consciente y posee la visión interna y externa y aquel que llegó a una madurez energética de percepción, captación y conocimiento de lo que le acontece. Para ello, él debió prepararse en el transcurso de muchas vidas. Se encontrará en dos realidades al mismo tiempo y en el mismo momento. Estas dos realidades serán el mundo subconsciente y el mundo consciente. ¿Cómo? Se estarán preguntando. ¿Una energía pensamiento puede existir en dos realidades sin perder la razón? No es fácil. Ese ser es muy especial. 318. ¿Cómo una energía pensamiento existe en dos realidades o más? Cuando el despertar acontece en las realidades inferiores, el ser captará dos realidades al mismo tiempo como máximo, pues su capacidad cerebral y cognoscitiva no le permite para más. Sin embargo, hay realidades superiores que existen en varias percepciones al mismo tiempo. Ellas captan realidades sobre realidades con percepción instantánea y sin necesidad de pensar. Las realidades superiores poseen cerebros cuneiformes. Debido a su forma, su capacidad de reconocimiento es global. Por eso poseen la cualidad de percibir alternadamente y desde varios ángulos. La existencia de estos seres no se limita a vivir una realidad plana. Captación cerebral es plana, con altura, con circunferencia y con profundidad. 319. ¿Cómo sería una captación plana? Por ejemplo, una hormiga. Cuando ella se desplaza caminando de un lugar a otro, sea un piso, una pared, algo redondo o curvo, para ella siempre será plano, pues no tiene la noción de lo recto o curvo, de lo bajo o alto. Con ustedes sucedería algo parecido. Ustedes viven en lo plano, con la única diferencia de que perciben y tienen la noción del ámbito en que se mueven. No obstante, podemos decirles que su realidad es igual a que la de una hormiga. Cuando despiertan, entonces activan en sus cerebros una ligación especial llamada conexión frecuencial. Esta les permite observar en dos frecuencias al mismo tiempo, con el lado izquierdo y con el derecho, uniendo el entendimiento frecuencial y el explicativo en secuencias numerales tan parecidas que son entendidas instantáneamente. 320. ¿Podrían darnos un ejemplo?
Generalmente esta unión de frecuencias se establece cuando hay una secuencia de imágenes. Cuando se capta una imagen y esta representa una secuencia explicativa de otras imágenes, entonces la captación secuencial se convierte en entendimiento por percepción inmediata. Significa que, sin necesidad de pensar, analizar o desglosar, existe un entendimiento profundo de lo que se captó, porque es muy parecido a las otras imágenes ya conocidas. El ser despierto tiende a trabajar de esta forma porque la conexión frecuencial es activada por los sentidos internos. 321. Si somos microorganismos, ¿cómo es nuestra realidad en el sistema digestivo del ser uno? Vamos a explicar primero cuál es la función del sistema digestivo. Este sistema fue creado para digerir, esa es su función. ¿Cómo lo hace? El sistema digestivo posee los elementos necesarios para hacer la digestión. Para ello precisa de mucha ayuda que le aportan los aminoácidos, la flora intestinal, los jugos gástricos, la bilis, el jugo pancreático, etc. Digerir, referido a un alimento, convertirlo en el aparato digestivo, en sustancias que puedan ser asimiladas o absorbidas por el organismo, referido a una desgracia o a una ofensa, sufrir consecuencias con paciencia o superarlas. Sentir. Este sistema está compuesto por la boca, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, el recto y el ano. Cuando nosotros les decimos que ustedes viven en el sistema digestivo, es porque la realidad de sus vidas y mentes funciona exactamente igual a este sistema. Hemos dicho anteriormente que ustedes absorben el combustible y lo convierten en combustión. Es el sistema digestivo que lo realiza, pues al alimentarse de una energía elemento que entró de una forma, ella sale completamente transformada y con sus elementos transmutados. El sistema digestivo separa, absorbe, canaliza y transforma toda alimentación, sea energía material o energía mental. Con esta explicación queremos que entiendan que son ustedes quienes sustentan al todo. La materia prima puede ser comparada con el reciclaje molecular de las sustancias y elementos que componen la diversidad compleja de la manutención. Significa aliar los compuestos dinámicos del todo. La combustión se genera cuando los compuestos, energías y elementos se mezclan, creando diversos fundamentos creativos. Estos, a su vez, perciben diferentes grados, puesto que tienen infinidad de matices. Ellos se distribuyen cadenciosamente, penetrando en los canales de la creatividad. Para que la combustión se creara, tuvo que existir primero el combustible. La creatividad ya poseía el combustible, mejor dicho, la energía. El hombre transformó la energía y al hacerlo, la convirtió en combustión, puso la máquina de la vida en movimiento y con ello le dio infinitas formas inimaginables. Podemos también suponer que fue la dimensión regular la que se encargó de transformar el combustible en combustión. Ustedes, mundos primarios, captan esta energía transformada y la aplican en sus vidas. El trabajo del planeta Tierra consiste en recibir la basura y transformarla a tal punto que el ser uno pueda digerirla y nutrirse de ella. El verdadero trabajo del planeta Tierra es eliminar lo menos posible de la basura. Queremos decir que si él tiene la capacidad de transformarla, entonces hasta lo inservible se convertirá en servible para el universo. Universalmente la digestión funciona así. La dimensión regular se alimenta mentalmente de la idea y al digerirla, la convierte en miles de millones de pensamientos. Una vez que están analizados, desglosados y canalizados, estos pensamientos pasan por todos los grados y planos que existen en el universo, hasta llegar a la dimensión primaria, pasando también por todos los grados de esa realidad. Todo lo inservible, lo que el cuerpo universal no puede absorber, lo elimina a través de la dimensión primaria, que se encarga de alimentarse con ella. Al hacerlo, deberá transmutarla. Si la realidad primaria no existiera, el cuerpo universal moriría.
porque esta dimensión se encarga de producir a través de la basura la combustión que mantiene vivo a la materia, le da la vida y permite que los otros sistemas se mantengan funcionando. Cuando los cristales descienden en sus formas claras, diáfanas, cristalinas, ellos se van opacando y conforme van descendiendo están totalmente carbonizados y oscuros. Cuando decimos que estos cristales son la combustión del mundo primario, es cierto. Esta realidad pone fuego a esa energía y con ello le da el calor de la vida al ser humano. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el fuego terminó, se acabó. Y al no tener el calor de la vida, el cuerpo material deja de vivir. 322. ¿Cómo la realidad primaria les pone fuego a los cristales carbones? Son reacciones químicas. Cuando el alimento llega a los intestinos, ellos están candentes y abrasivos. Producen una combustión automática. De esta manera, el calor se expande y todos los sistemas funcionan. 323. ¿Por qué se produce lo que llamamos muerte si ese ser se alimenta adecuadamente? Cuando hablamos de alimentación, no nos referimos a la basura que ustedes comen. Esta corroe, oxida y aniquila. La verdadera combustión deriva de una buena alimentación energética que genere un buen combustible. Para ello se necesitan filtros especiales que le permitan una excelente alimentación. 324. ¿Cuáles son los filtros especiales? Cuando hablamos de los procesos y mezclas químicos, nos referimos a una buena carburación de los elementos. Todos los elementos se mezclan. La combinación de ellos no basta para generar una buena combustión. Lo importante no es la mezcla, sino el producto que se obtiene de él. Se necesita que la absorción de elementos sea de la mayor calidad posible para que la combustión tenga el mejor resultado. Esto es lo que sucedió en otras realidades superiores. Ellos comprendieron y estudiaron la absorción de los elementos y filtraron a través del entendimiento los mejores elementos con los cuales se comenzaron a alimentar. Con ello pudieron eliminar lo inservible y al hacerlo consiguieron una combustión excelente. Elevaron su vibración a tal punto que sus cuerpos físicos viven casi eternamente. 325. Este fuego es lo que ustedes llaman de caldera y que mantiene el todo funcionando. Así es. Una caldera universal sería el Sol. Este astro es una caldera que mantiene a muchos planetas vivos y funcionando. El Sol brilla y da calor, porque sus elementos químicos así lo permiten. Dentro de ustedes existen millones de pequeños soles que les dan calor. Mantienen vivo a su planeta, internos y a su universo. Es lo que llamamos combustión. Las dimensiones inferiores, a diferencia de las superiores, necesitan calor. Calor, energía que, al ponerse en contacto dos cuerpos, pasa del cuerpo con mayor temperatura al otro, cuya temperatura es más baja, hasta que dichas temperaturas se equilibran. El calor produce cambios de estado y de volumen en los cuerpos. Cantidad de energía calorífica que se necesita para elevar en un grado centígrado la temperatura de un kilogramo de masa de una sustancia. Afecto, simpatía, adhesión, entusiasmo o apasionamiento. Explicada de esta manera, entendemos que el calor es necesario para mantener vivo al ser uno y a la mente. Significa que el calor generará la combustión y que ésta producirá la dinámica activa, mejor dicho, la vida. 326. Como microorganismos, ¿qué somos? ¿Cómo podemos alimentarnos de lo mejor del cuerpo universal? Primeramente, si ya están conscientes, entonces dependerá de cada uno de ustedes el saber de lo que se alimentan energéticamente. Cumplir con lo encomendado significa que deberán producir una combustión de la más alta calidad para que el sistema digestivo del ser uno funcione perfectamente y al hacerlo, todas las dimensiones se beneficien. Trabajar con altos elementos vibratorios les proporcionará el avance a otras realidades más elevadas y la transformación energética de ustedes mismos. Pasarán de ser microorganismos a ser macroorganismos y el trabajo se
sofisticará para poder realizar mayores realizaciones. Macro, compositivo que significa grande. Si nos referimos a la palabra organismo, significa que el ser, energía, pensamiento forma parte del todo, o sea, que sube, baja, entra y sale en la realidad de su todo. 327. Es posible que nuestros cuerpos materiales sean hospederos para que la energía antimateria se mantenga viva. La dimensión regular definitivamente creó a la energía materia para ser un hospedero de ellos mismos. Primero se clonaron y después crearon cuerpos independientes que se pudieron reproducir con el único propósito de continuar el avance. Cuando ustedes se distorsionaron, la energía pensamiento de los mundos regulares quedó prisionera de su propia creación. Descendió a los infiernos, el creador fue dominado por su criatura. La dimensión primaria tiene su origen desde el principio único y su función es digerir. En el universo todo se realizó correctamente. Los sistemas funcionan maravillosamente en forma general. Son ustedes, mundos distorsionados, los que complicaron la buena digestión del ser uno, porque desgraciadamente la faja oblicua donde ustedes se encuentran no permite que la energía universal fluya adecuadamente. Dentro del ser uno hay una pequeña complicación digestiva. 328. ¿En qué consiste esta pequeña complicación digestiva? En forma general, el ser uno funciona perfectamente. Él no percibe esa pequeña falla casi imperceptible, solo que los grados más elevados que ustedes, que se encuentran más cerca de ella, sí la notan y les molesta. Cuando algún órgano del cuerpo físico no está funcionando bien, tiende a deteriorar la buena comunicación y funcionamiento con el resto del cuerpo. Esto produce un malestar que muchas veces se generaliza dependiendo de la gravedad del proceso. Ustedes como planeta célula pertenecen a Orión y están en un sistema órgano de Alfa Centauri. Es este último el que está haciendo lo posible para que ustedes como célula Tierra funcionen adecuadamente para no producir un cierto malestar vibratorio que está redundando en los órganos más cercanos a ustedes, como las Pléyades, Andrómeda, Antares, etc. Igual sucede en su cuerpo físico. Si el hígado no funciona, es porque las células de ese órgano no realizan adecuadamente su trabajo, o tal vez porque los jugos gástricos no llegan a digerir el alimento. Esta mala digestión deteriorará el alimento produciendo bilis y ocasionará un pésimo funcionamiento de la vesícula, que al final se convierte en una disfunción de consecuencia inactiva que redundará negativamente y el malestar se distribuirá en todo el cuerpo. El cuerpo universal, ser uno, está atento hasta en el más mínimo detalle de sí mismo. Él no puede permitirse ninguna disfunción. Hasta el trabajo de una célula es tan importante como el mismo órgano y sistema. El cuerpo es uno solo, y si él permitiera un mal funcionamiento, se estaría aniquilando a sí mismo. 329. ¿Cuál es el verdadero motivo del despertar? Hay muchos motivos por los cuales nosotros los estamos ayudando a despertar, para ayudarlos en su evolución, para ayudarlos en la elevación, para que su energía se depure, para que su alimentación se sofistique, para producir una buena combustión, para que sanen y vivan más, para que vibren cosmogónicamente, para que se unan a la Confederación Cósmica, para recuperarlos porque son nuestros hermanos, para subsistir eternamente y no desaparecer, para inclinar la balanza positivamente. Todos somos el ser uno, tenemos que existir para Él, porque Él somos nosotros mismos. Somos Él y parte de Él, somos aquel que nos formó, somos la realidad que tomó forma igual a la que nos dio, somos lo que somos, somos uno, somos todos. 330. ¿Cuál es el origen del principio único? El todo. La realidad, la existencia, la vida, el nacimiento, los grados, los planos, el conocimiento, el entendimiento y más son principios únicos. El creador creaba y acumulaba tanta imaginación hasta que al final todo explotó y el todo se formó. ¿Qué fue lo que se formó? Las dimensiones, el hombre energético, el hombre material,
las vibraciones, el ritmo, la necesidad, nosotros respondemos, se formó todo en el mismo momento y en el mismo instante. Todo ya estaba creado en la imaginación del principio único. La fórmula ya existía y siempre existió. Cada vez que termina, comienza todo de nuevo. El universo está lleno de principios únicos. La fórmula principal existe, mas está plena de variantes, tantas que no existe una igual a la otra. 331. ¿Cuál es la fórmula base? El ser uno. 332. ¿Y las fórmulas variantes? Miles de millones de seres uno diseminados en el universo tangible e intangible. 333. Ustedes siempre giran alrededor del hombre. Él es el centro del todo. La mente universal es el centro del todo, y como el hombre es una partícula de ese todo, entonces él es parte del centro, mas no es el centro. El centro estaría ubicado en la mente del ser uno de la dimensión sublime. El centro principal se multiplica por sí mismo en millones de centros más que serían llamados núcleos en la mente universal. Cada dimensión, cada plano, cada grado, cada existencia tiene su principio único. Esta fórmula se repite millones de veces y cada una de ellas se desarrolla según el entendimiento que se tenga de su todo. Por ejemplo, la procreación en la dimensión primaria es un principio único.